Cuando quieras, donde quieras, Taxi Quick. Y en este momento acá en la ciudad de Orlando solicitaron el servicio porque vinieron a una gran presentación nuestros amigos de Caramelo de Cianuro. ¡Bienvenido a Cien! Hola, ¿cómo te va? Bienvenido a Quick TV. ¿Cómo estuvo su presentación bien, anoche? Muy bien, contentos de volvernos a reencontrar con el público, contentos de volver a Orlando, los días están bellos, el concierto estuvo divino. Todo el mundo disfrutó y nosotros también disfrutamos mucho. ¿Tú lo pasaste bien? No, esto estuvo espectacular. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Ciar, yo soy de San Cristóbal. Ajá. Tú ibas, yo creo que frecuentemente a San Cristóbal con Empresas Polar a las presentaciones de las cervezadas, claro, que representan al Táchira, son todas las universidades. Eran muy bonitas esas fiestas, ¿verdad? Anoche no estuvo parecido, ¿no te sentiste como la cervezada? Faltaba que todo el mundo estuviera empapado de cerveza, ¿verdad? Me acuerdo que la gente te veía abrazar y estaban completamente llenos de cerveza. Lleno de cerveza. Así es. Yo quiero saber qué proyectos hay. ¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo? Tenemos un disco nuevo, se llama Control, y yo creo que en el transcurso de este par de semanas vamos a sacar el primer video. Y a finales de abril, principios de mayo, está el disco en la calle, así que pendiente. Caramelo de Cianuro con Control. ¿Después de cuánto tiempo viene ese lanzamiento? Ya, casi 5 años ya. ¿5 años? Sí, estuvimos todo este año aprovechando que el mundo como que se detuvo para hacer el disco, entonces lo hicimos con mucha calma, con mucho cariño, y estamos seguros que la gente lo va a disfrutar. ¿Va a ser el mismo concepto? ¿Rockcito, pop? ¿Va a ser pesado? Tiene un poquito de todo. Yo creo que nuestros mejores discos son los más variados, y este no es la excepción. Yo creo que es un disco que tiene muchas emociones diferentes, muchas texturas diferentes, y yo creo que ahorita llegamos a otro nivel realmente de lo que veníamos haciendo, y la gente lo va a apreciar. Desde que iniciaste tú esta banda con Caramelos de Cianuro, ¿cuál fue el momento que tú dices, este fue el momento que Caramelos de Cianuro se sintió que lo logramos, que estamos en la cima del éxito? Bueno, yo creo que uno nunca se siente que lo has logrado. Siempre tienes cosas, que metas que cumplir, cosas que lograr, ¿no? Yo creo que nos hemos tenido la oportunidad y la fortuna de tener una carrera muy orgánica, donde cada vez hemos ido conquistando nuevos mercados. Y hay un momento en tu vida que tú sientes, bueno, digamos cuando pegó Las Estrellas, Verónica, que fueron nuestros primeros éxitos muy grandes, que sientes que puedes hacer una vida de esto y que te puedes dedicar profesionalmente a la música, ¿no? Entonces, pero no, en algún momento que tú digas, me siento en la vibra, me siento que ahora, lo logramos. Ahora con este disco, estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto. Yo creo que es la primera vez que digamos que todo sale como tiene que salir, ¿no? Todos los astros se conjugaron para que este disco fuera ¿Cuánto tiempo tiene Caramelos de Cianuro? Bueno, yo tengo desde los 17 años, ahora tengo 47, son 30 años. Ah, pero diría mi mamá, tú estás joven. Estás súper joven. Mándale un beso a tu mamá. Empezando a vivir. Solo tú quien me ha votado. Quiero darte una despedida. Que recuerdes toda la vida. Y esta noche he venido tan solo. El último polvo, quizá parezca pedir demasiado, pero yo sé que tú también lo has deseado. Y si mañana se termina todo, será después de nuestro último polvo. Acier, ¿actualmente estás radicado en Miami, Venezuela? Estamos yendo y viniendo, estuve toda la pandemia ya en Caracas. Porque nuestro estudio está ahí en Caracas. Empezamos nos agarró en Argentina, empezando a grabar el disco. Después vinimos acá a hacer una pequeña gira y pudimos bajar a Venezuela y terminar el disco ya en la casa, ¿no? Y a Miami nos está todo el tiempo viviendo en Miami. Pasamos un par de. Los últimos 2 años estuvimos más tiempo en Miami que en Caracas, pero ahora, digamos, con la pandemia sí estuvimos en casa. ¿Tu próxima presentación? Bueno, ahora no hay muchas presentaciones, porque estamos primero concentrados en el disco y segundo, esperando que salgan las cosas grandes, esperando hacer las cosas con mucha ambición, ¿no? Hemos hecho algunas cosas en acústico, porque a mí me gusta mucho el formato acústico, ¿no? Es mucho más íntimo, mucho más espontáneo. Y bueno, seguir trabajando y seguir siendo agradecido a Providencia por permitirme esta vida. ¿Sabías que vino gente de Atlanta, que vino gente de Houston para verte? Nos tomamos fotos con ellos, y de verdad que fue muy bonito de parte y parte, tanto para ir a dar la vuelta por aquí
este, para ellos que tanto tiempo sin salir, tanto tiempo sin ver la gente, tenemos y nosotros que ir. También mucho tiempo sin poder tocar en una tarima. Y tú sientes lo que siento, aprovechemos él. Son las cosas tontas que me hacía decir el alcohol. No puedo sino pedirte mil veces perdón. Además, en algún sitio alguien te debe esperar. No te quiero atrasar. Y te parecería justo que admitieses también que cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien. Teniéndote tan cerca reconozco el dolor de la parte de atrás de tu cuello. Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Nuestro encuentro es innecesario. Qué bueno, bueno, Asier, gracias llegamos. Por viajar con Taxi Quick. Chao, te mando un beso. ¡Feliz! Bien, bien. Yo crié a mi hijo escuchando Caramelos de Cianuro, bueno, ¡Dios mío! Salió rockero. Salió rockero. Mi amor, gracias por viajar por Taxi Quick. Espero verte más seguido acá en la ciudad de Orlando y disfrutar de esa buena música. Éxitos con ese nuevo proyecto. Cuídate mucho y tú también, mucho éxito. Bye. Chao.